Carlos. Hey. ¿Qué sé? ¿Cómo va? Qué bueno verte. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Qué lindo estar acá, ¿eh? Estoy laburando. Como corresponde. No esperaba otra cosa de vos. Che, pero ¿qué es eso que veo que está, que no tiene? Estoy trabajando con pigmentos puros. Pigmentos puros. Mira, esta maravilla. Fantástico. Esto me hace acordar al azul Klein, ¿no? Sí. Parece. Sí. Parece fantástico. Fabuloso. Entonces lo pongo directamente sobre la tela. Sí. Es un medium. Medium, como le llaman los pintores. ¿Sí? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Solo la base ahora? ¿Estás planteando...? Sí, no, el cuadro ya va derecho así. Ahora te muestro... ¿Pero eso tiene que ver con los cuadros aquellos que están allá? ¿Es de la misma serie? Es de la misma serie, exactamente. Ahora te los muestro bien. El efecto es extraordinario. Sí, y solamente, o sea, ¿es un planteo abstracto o tiene algún tipo de referencia realidad, que estás pensando? En realidad esta serie empecé preparando los cuadros que presenté al Premio Trabuco. Ajá. Que de alguna manera eran tres. En el primer cuadro había una gran mole. Sí, me acuerdo. Con toda la carga de la cordillera que venía trayendo. Uh-huh. En el segundo, esa mole caía. Claro. Y ocupaba un tercio de la tela. Uh-huh. Y en la última era el puro universo. Claro. La idea es de algo que se cayó. O sea, es como que resumiste este pasaje tuyo desde buscar un referente, la montaña, y digo, por estas moles, a pasar a un lugar totalmente abstracto, algo así. Mira, mientras tanto sigo porque se seca. Sigue, sigue. No te quiero interrumpir, vos seguí. Lo que he pensado que puede estar atrás de esto, porque no lo he pensado mucho antes de largarme a hacerlo, como normalmente hago yo, es que... En un primer momento miré los mitos, el hombre, sí. El hombre, cómo reacciona ante el universo, ante el más allá, la religiosidad popular, todo eso. Y ahí me concentré. El segundo paso fue, yo digo, abrí el zoom y apareció la cordillera. Claro. Como una especie de red de sostén identitaria de todos esos mundos que yo había pintado. Sí. Y pareciera que ahora como que tengo necesidad de seguir levantando la vista. Ah, ¿vas al cielo? Claro. ¿Y por eso el azul? Y por eso el azul, parte del azul, y por eso la búsqueda esta en el cielo. Estoy preparando un viaje a la cordillera donde lo más importante que voy a hacer es filmar de noche. Voy a ir en luna nueva, sí, o sea, sin luna. Sí. Que se te cae de estrellas la cordillera, sí, a 4.000 metros de altura, y voy a filmar y sobre eso voy a trabajar. Claro, eso es fantástico. Eso es impresionante. Yo normalmente duermo. No puedo imaginar a Carlos sin su cordillera. Como él mismo dice, es su propia identidad. La dibujó mil veces allá arriba y la interpretó otras mil acá, en su taller. Carlos ve la cordillera en todas sus formas posibles. Su obra está ahí y ahora levanta la vista para seguir pintando. Ahora, esto de la montaña, que en realidad ya lo venís de ir a la cordillera, esta necesidad, en realidad tiene que ver también con la búsqueda de tu identidad, o no, porque vos sos sanjuanino, sí. O sea, sanjuanino que se va a vivir a Buenos Aires a estudiar, y que volvés primero a la ciudad de San Juan, pero después terminás, digamos,
con la necesidad de irte no a la cordillera, pero por lo menos a la precordillera, o al campo, digamos, a un lugar que te sientas. Y me pregunto si en ese devenir no lo que estás haciendo no es estar buscando algo que tiene que ver con lo más propio, ¿no? Como diciendo, bueno, este es mi lugar. Sí, hay una búsqueda. Pues acuérdate, mi viejo es geólogo. Claro, claro. Claro. Y yo he ido a la cordillera desde chico con él. Claro. Y entonces, toda la etapa de los mitos y leyendas, yo las he vivenciado de niño. ¿Te las han contado? Me las han contado, pero siendo un niño me ha asustado, me ha aterrado con esas historias en su momento. Entonces, era natural que yo cuando empezara este camino, la rescatara. Y después la montaña igual. Yeah. La montaña es la manera de mirar el mundo, mía. Sí, sí, sí. Por eso estoy acá. Juega eso, porque por un lado sos artista o pintor, no sé, uh-huh. No sé qué te gusta más. Artista visual, en este momento. Eso es lo que se usa. Es lo que se usa en el arte contemporáneo. Y por el otro lado sos arquitecto, uh-huh. y como arquitecto has desarrollado una obra importante, inclusive una obra que parece que es la más cercana al hecho de ser artista, que es el Museo de Bellas Artes de San Juan, que es fantástico. ¿Cómo llevas esa doble vida o esa doble profesión o ese doble amor por la arquitectura y el arte? En realidad, durante mucho tiempo se pelearon, pero de hecho yo me vine a vivir a San Juan cuando me di cuenta que en Buenos Aires no podía hacer las dos cosas, porque me interesaba hacer las dos cosas. Por los tiempos. Buenos Aires es imposible. Imposible. O por lo menos a mí me resulta imposible. Sí, sí, mirá, claro. Si hay un lugar propicio para pintores, es Buenos Aires. Sin embargo, yo no podía pintar porque estaba atraído. Es lugar propicio para hacer carrera, digamos. Claro. para pintar. No sé si para pintar, pero sí, claro. Y entonces decidí venirme a San Juan y desde acá, cuando me mudé acá, que fue a los 30 años, recién ahí empecé a pintar, digamos, con la ciudad y con una actitud más profesional. Y yo arranqué como tarde desde ese punto de vista, más de 30 tenía. Y acá pude desarrollar las dos cosas que me han interesado siempre. Y después me di cuenta que en realidad son complementos, que son complementarios. Ajá. Porque la actitud que tenés ante un cuadro también la tenés que tener ante un proyecto determinado. O sea que sentís como que estás utilizando recursos de las similares. Dos profesiones para hacer lo que tengo que hacer, porque utilizo cosas que, o conocimientos o saberes de técnico, suponte, de la arquitectura, a la hora de un montaje, a la hora de pensar una instalación, a la hora de... Yo me doy cuenta que tengo más facilidad que otros colegas míos pintores para armar determinadas cosas, y a su vez la actitud ante la gran caja negra, que es lo que se llama en arquitectura, esa actitud que tengo con la pintura la utilizo también en arquitectura. Son complementos. Mirá, claro, vos te permitís que me parece que es un... a mí me pasa... Vos sabés que soy ingeniero, entonces también tengo una mirada... ¿Entendés de qué hablo? Tengo una mirada desde arriba. Es como eso, ¿no? Como la posibilidad de mirar desde arriba, sí, y poder, sí, pensar la situación y proyectar hasta ver lo que va a pasar, ¿no? Algo así, ¿no? Como sí, construir proyectualmente. Tal cual. Eso es muy impresionante. Mm. De todas maneras, últimamente estoy dándole bastante tiempo a la pintura y estoy dando bastante más tiempo a esto. Sí, te digo que trabajar en este taller también es un placer. Pero este taller es increíble. Porque también hay una particularidad. Si bien, por supuesto, también haces obras más chicas, pues haces obras muy grandes. En general me da mucho placer el gran tamaño. Porque como que pintás con todo el cuerpo. Claro. Entonces, el abordaje de la tela es totalmente distinto.
Estás con las tripas pintando. Mirá. Sí, es muy impresionante eso. Incluso muchas veces. Como que te desparramás ahí en la. Sí, sí, sí. Me cuesta concentrarme. Las galerías te piden obra chica a veces, pero te confieso que después lo hago, pero. Sí, por supuesto. Me siento muy bien en grandes tamaños. Y el gran tamaño te lleva a utilizar técnicas especiales. Porque yo veo que por ahí, no sé. Te veo con un rodillo armado. Te he visto pintar con unos pinceles de no sé qué. ¿Qué es todo eso? ¿Lo inventaron? Lo voy inventando. Bueno, mucha mancha. Ya te voy a mostrar algunos cuadros. Sí. Que es mucha mancha. Trabajo casi que no estoy usando pinturas convencionales. Ah. Ya dejaste el óleo y el acrílico. El óleo ya, óleo, ya es no apenas es más. Para dar algún acento. En general estoy trabajando con pátinas y con minerales. Estoy incorporando los minerales a la, claro, a la tela. ¿Me mostrás qué es lo que estás haciendo? Que me parece que es, vale, lo más interesante. Lo último quiero ver, ¿eh? Bueno, o sea, quiero que me sorprendas de, dale, lo último. Y te reitero, a mí me llama mucho la atención de cómo, de ese proceso que vos has ido llevando a la abstracción y a incorporar otras técnicas y volver sobre el dibujo y rearmar las pinturas, uh-huh, a partir, digamos, de, bueno, de todo este proceso de internalización de lo que vivís afuera. A mí siempre eso me parece fascinante, ¿no? Uh-huh. Es como que creas nuevos mundos a partir de la experiencia que vos fuiste acumulando. Sí. Bueno, y mucho, te voy a mostrar los materiales que uso, que son cada vez más poco convencionales. Vamos a verlo. ¿Ves? Claro. Esto es cobre. Y este cobre está mezclado con polvo de oro. O sea, y que yo lo voy mojando para le que vas quede a, el óxido. ¿Y le vas a agregar cobre en sí, alguna a parte? A estos no, pero a este seguramente sí. Perfecto. ¿Ves? Claro. Sí, eso es como si fuera un bronce. Oro-bronce se llama. Claro. ¿Y pero esto está preparado por vos? Por mí, sí. O sea que está hecho a partir de la misma. Me han traído una base pasta, se llama, de la mina que está en Catamarca. Y eso también trabajo y pongo. ¿Y esto qué es? Ah, este es el pigmento puro. Sí. Que está colocado. Ese es la. Es un pigmento especial que tiene volumen. Ajá. Que es como base de carbón. Y lo utilizo para dar, bueno, ese efecto que plásticamente da, claro, un acento importante y además tiene un contenido, si querés, de relato. Esta es la base pasta del cobre. Claro. Viene así. Y yo la utilizo para. ¿Ves? Sí, 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 le vas dando el. Esto viene de la mina derecho. Ah, de la mina de. Con piedras, viene una bolsa con piedras. Este tiene óxido de cobre, ¿ves? Claro. ¿Y qué haces con los títulos? ¿Después les buscas títulos? ¿O estas series que son abstractas? No, esta serie se llama El Oro de América, la serie, y cada cuadro tiene el nombre de una mina de oro de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia o de México. En este caso este se llama Maricunga, que es en México. Mirá. Estos están más terminados, de esa época. Sí, perfecto. No, le meto pátinas. Esto no tiene pintura. Es todo pátina. Es todo pátinas, betunes. Claro. Sí, claro, bueno, este cuadro es fantástico. ¿Mm? Uh-huh.
¿Este cuadro de cuál de tus viajes es el... Este es el Mercedario. El Mercedario. Esto es el Mercedario. Claro. El cuadro se llama Movimiento Tectónico. Este cuadro es fantástico. Este cuadro es fantástico. Aparte reúne cosas que... El hecho de los dos... De los dos azules, los celestes, claro. Cielos verticales. Estos cielos verticales es como que te transforma el punto de vista. ¿Y cuál fue de todas estas experiencias tuyas, estas expediciones, cuál fue la que para vos fue la más significativa? Estas primeras, desde ya. Sobre todo porque para llegar al lugar es tan costoso por el tiempo. Son días de mulas para llegar allá y pasando en algunos casos por situaciones de precipicios, como es la ruta sanmartiniana, que la cuesta de la Honda es terriblemente peligrosa, y la cuesta del Espinacito también. Ahora, las otras experiencias, por ejemplo, de las Yungas que hicimos juntos, sí. Y la del Salar, fue una shock vivencial, te diría. Claro. O sea, esto de estar... Vos lo viviste. Estar dentro de ese salar, de ese infierno de calor, claro. Pintando, tratando de sacarle la esencia a ese paisaje, fue una cosa que me ha quedado marcado vivencialmente. Carlos es un artista visual, conmueve y utiliza esa mirada también en su otra pasión. Hay algo de arquitectura en su obra y arte en su arquitectura. Y el Museo de Arte de San Juan también lleva esa lógica. ¿Y para vos qué significó esto? Porque como arquitecto, como artista, me imagino que para un arquitecto uno de sus sueños debe ser hacer un museo. Me imagino. Una silla. una silla y un museo. Pero además como artista te involucra doblemente. Bueno, el primer desafío desde lo formal del edificio fue que no se viera como una ampliación. Entonces yo tomé la tipología de la arquitectura existente con esta laja que era de raid y bastante común en la época, en los 60, y con columnas redondas, y ese mismo revestimiento lo replicamos en el nuevo edificio y terminamos. Al final, en el sector oeste, con una columnata redonda, como un saludo al viejo edificio. Pero el resultado de eso es que se lee como un solo edificio. Totalmente. Y qué es lo que queríamos. Por lo pronto pude incorporar toda la experiencia de haber expuesto en lugares públicos o no públicos, acá, alturas, lugares para preparar la muestra previo a la colgada. Y eso tiene que ver en gran medida con todo lo que vos sabías sobre... Vas juntando experiencia y datos. También nos reunimos con directores de museos que nos dieron su parecer sobre lo que no había que hacer, porque lo que hay que hacer se sabe, el tema es lo que no hay que hacer. Ahora, ¿qué significó para mí como artista? Sí, un desafío grande. Sobre todo, es como diseñar lo propio, es como diseñar, casi para un arquitecto, diseñar su propia casa. ¿Y te sentís feliz de ver cómo va creciendo el hijo? Sí, porque además funciona bien. Veo que se verifica... En el uso, las premisas que se habían puesto de diseño. De hecho, hay cantidad de actividades simultáneas que no se molestan entre sí. Y eso tiene que ver también por este esquema distributivo que tiene, ¿no? Estos formas que a mí me fascinan, ¿sí? En realidad han sido formadas porque estos han sido sedimentos que han estado horizontales en el fondo del mar cuando se levantó el plegamiento de los Andes. Ajá. Fíjate la energía que se ha liberado
que han quedado verticales. Es increíble. Mirá. Sí, pues aparte son puntas así. ¿Sabés qué me hace acordar? Cuando hablábamos esto de la representación de la cordillera y cuando en un momento empezamos a hablar a cambiar la terminología para decir que en realidad vos ya no querías representar la cordillera, sino que vos te querías llevar como la energía de la cordillera a la casa. Claro, eso me parecía extraordinario, ¿no? Porque era como, no es que la querías dibujar por dibujarla, era como apropiártela. Es increíble. Eso para dibujarlo me parece... Fabuloso. Pero mira que me lo tengo que llevar. Bueno, te lo llevas. Lo que yo trato de dibujar y de pintar es lo que está atrás. El dibujo tiene, claro, tiene que darte la idea de lo que hay atrás. De que atrás hay algo. O sea, estás tratando de dibujarlo de atrás. Y para eso, vos sabés que ahí hay algo atrás. Claro. Y el dibujo lo tenés que decir, si no es una estampita. ¿Qué sentís cuando estás haciendo el contorno? ¿Qué estás tratando? ¿Qué te pasa a vos en ese momento? Es difícil de explicar, pero sí hay una... Hay una cierta vibración que me pasa cuando me meto en la montaña. Es muy visceral, por eso digo que, claro, que se pinta con las tripas, la montaña. Carlos pinta desde las tripas, pinta con todo su cuerpo esa cordillera que lo conmueve desde chico. Y la desmenuza en pigmentos, que como un alquimista reformula para que sobre el lienzo esa obra tenga su impronta sutil y única. De algún modo, vuelvan a ser parte de esa otra cordillera.